En el llamado Kurne Viejo, que es ya un patrimonio sentimental e histórico de los universitarios, aunque se reconoce que se originó con un préstamo de la Congregación de los Paules y que tanto la rectora como nosotros hemos tratado de darle una salida honorable, incluso el ex director, el maestro Rafael Álvarez Castillo, en un momento avanzó una negociación económica incluso con la Congregación de los Padres Paules para nosotros consolidar el derecho de propiedad, porque en este recinto se han hecho inversiones en mejoras de carácter permanente y se imparten más de 90 sesiones de la carrera de medicina, de bioanálisis, de enfermería, de varias carreras, porque la UAS Recinto San Francisco de Macorís nunca ha tenido suficiente espacio para albergar la matrícula estudiantil más alta de la UAS fuera de la sede. Y por eso siempre hemos utilizado esas instalaciones que hoy son más necesarias que nunca. Y eso representa además durante 50 años una simbología, por eso digo un patrimonio histórico, sentimental de nuestra universidad. El mismo maestro Rafael Álvarez Castillo hizo una remodelación de dos naves. La techó con aluzinc, se le puso plafón y se condicionó para poder seguir impartiendo docencia. Pero hay una de los pabellones con tres aulas que esta gestión encontró completamente deteriorada. Se le hizo un remozamiento a los techos, pero resulta que el zinc está completamente deteriorado y cuando hicimos un levantamiento, un diseño y un cálculo de la inversión que había que hacer, los ingenieros recomendaron que eso hay que derribarlo. Entonces, faltando 3 semanas para concluir el semestre, nosotros no podemos derribar eso. Pero cuando esos grupos estudiantiles no pensaban en ese Kurne Viejo, nosotros estábamos con los ingenieros haciendo el levantamiento del lugar para edificar aulas decentes en ese lugar. Sin embargo, hay que decir que en las últimas semanas la Congregación de los Paules ha reactivado su reclamación y ha visitado a la rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, solicitando la entrega de ese espacio, lo que replantea por el momento lo de la inversión en ese lugar, porque sería conveniente encontrar una solución honorable para nosotros poder consolidar ese derecho y hacer una inversión en ese lugar. Nosotros reiteramos lo que desde anoche estamos diciendo públicamente que se está tomando como pretexto lo del Kurne Viejo, que eso tiene un trasfondo, que aquí hay grupos que quieren ya montar candidaturas para las próximas elecciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y lamentablemente siguen creyendo que destruyendo una gestión pueden llegar volver a dirigir el recinto para llevarlo al retroceso. El avance que se ha logrado aquí, la estabilidad que se ha logrado aquí, no tiene marcha atrás. Y esos incidentes que no tienen ningún fundamento, porque es una gestión que ha reivindicado a los estudiantes, que trabaja con el personal administrativo para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y que ha garantizado la estabilidad de la docencia y que los docentes se sientan bien y que ha logrado el prestigio de este recinto en la sociedad
y en la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde nos tenían como el punto más crítico de la UAS, que eso no va a dar marcha atrás. Y esos grupos estudiantiles no pueden seguirse dejando manipular de intereses particulares, de sus enemigos, que no quieren que la Universidad Autónoma de Santo Domingo en este recinto se siga desarrollando. Nosotros tenemos una investidura de grado el 21 de este mismo mes, donde el bachiller Joel Martínez, que está encabezando las protestas, va a egresar como licenciado en Derecho. Y nosotros lo llamamos a la reflexión porque no están actuando correctamente. Se están dejando instrumentalizar por sectores que no aman la UAS, que no quieren el desarrollo de este recinto y que creen que hacerle daño a la gestión de Miguel Medina, con eso van a lograr volver a retomar el control para servirse con la cuchara grande, como lo hicieron durante muchísimos, más de cuatro años, monopolizando todo en función de sus intereses particulares.